El cuestionado gesto de Cristiano Ronaldo tras perder la Supercopa de Italia. El defensor que llamó Riquelme para Boca. La esposa de Benedetto picante con River en sus redes sociales. Los bloopers de David De Gea y Gazzaniga. Los gestos de Mbappé con los más chicos y de Lukaku con un juvenil. El elegido de Gallardo para este 2020. Boca volverá al FIFA. La lección de un defensor argentino tras sufrir un fuerte robo en su casa. Leandro Paredes se mudará a la Juventus. Messi ya está en Argentina. Las críticas a la dirigencia de Boca y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Juaco y bienvenidos a un nuevo resumen con lo más destacado de este domingo, con lo mejor de los partidos de esta jornada y con algunas noticias traen varios rumores para este mercado de pases, donde antes de arrancar, como ya estamos terminando el año, me gustaría hacer un par de especiales sobre algunos futbolistas. Y les quería preguntar a ustedes sobre qué jugador te gustaría que contemos su historia. Decímelo en la caja de comentarios y los más likeados van a tener seguramente su especial en la próxima semana. Y de este anuncio quería aprovechar también para agradecerles por su aguante día a día y sobre todo porque ya estamos muy cerca de los 520.000 suscriptores en esta comunidad que vive el fútbol y la vida día a día. La verdad es increíble lo que crecimos en este año y no voy a dejar nunca de agradecerles. Pero bueno, sin más decir, dejemos la intro a un lado y vamos con el video de hoy. Antes de arrancar, te quiero recomendar descargar OneFootball, la aplicación disponible para Android y iOS en la que podrás vivir al máximo el deporte siguiendo en tiempo real el resultado y las estadísticas de tu selección, equipo o liga favorita en el mundo. Así que si no querés perderte de nada, te recomiendo OneFootball. El link te lo dejo en la descripción. Y ayer la jornada terminó con la goleada 4-0 del Inter al Genoa, en la que sin Lautaro Martínez por suspensión contarían con un Lukaku vestido de héroe que clavaba un doblete y le cedía a su penal en el que podía clavar un hat-trick al juvenil Sebastino Espósito de 17 años para que convierta su primer gol como profesional, que festejaría emotivamente con un abrazo a su mamá. La verdad, un gran momento en el fútbol. Y además de esta goleada del Inter, también el sábado el PSG destrozaría a Amiens 4-1 con un doblete de Mbappé, uno de Neymar y del siempre presente Mauro Icardi, en un partido donde también habría lindos gestos de parte de Kylian Mbappé, que primero en los últimos minutos del partido fue saludado por un nene que se metió a la cancha. Kylian, al verlo, evitaría que lo saque la seguridad y lo acompañó él mismo a la salida, mientras le firmaba un autógrafo y hacía emocionar al niño que cumplía uno de sus sueños. Pero esto no era todo, porque terminado el partido, Mbappé fue disfrazado de Papá Noel para sorprender a otros niños de una fundación. Aún así, todo no fueron lindas noticias, porque se conoció desde el Ajax el duro momento que está pasando Daley Blind, el lateral holandés al que le detectaron problemas en su corazón, por lo que tuvieron que ponerle un implante bajo su piel para controlar y regular su ritmo cardíaco. Y por esto Blind será baja en el Ajax por tiempo indeterminado hasta que logre recuperarse. Y de esta mala noticia, al defensor argentino del Torino, Cristian Ansaldi, le entraron a robar en su casa, llevándose bolsos, valijas, relojes, anillos y más cosas que en total eran como 200.000 euros. Pero lejos de amargarse, el defensor se aferró a Dios, agradeciendo porque no estaba su familia en casa cuando sucedió el robo y perdonando a los ladrones por este daño a su sacrificio. Y de estas emociones que dejó el sábado, vamos al domingo, que madrugó con el nuevo tatuaje de la esposa del Pipa Benedetto,
el delantero ex Boca. Un dibujo con flores y mandalas que cubren toda su espalda y causó todo tipo de comentarios, como este: lo que debe doler llevar eso en la espalda, perder una final contra tu clásico rival. A lo que Noelia Picante le contestó: entre esas dos cosas duele más el tatuaje de la espalda. Lo que no tengo ni idea es cuánto duele irse a la B. Y de respuestas picantes, mejor vamos con el fútbol, donde en Italia el Atalanta goleó 5-0 al Milan en un enorme partido que el Papu Gómez abriría con este golazo antes de los 10 minutos. Una goleada que muestra a todos el gran momento del Atalanta, que ahora jugará por primera vez unos octavos de Champions. Mientras que del lado del Milan, no perdía por 5 goles de diferencia desde hace 21 años, esta goleada solo deja visible sus carencias en la temporada. Y de malos momentos, el que no estuvo para nada bien hoy fue David De Gea, que no pudo controlar un tímido remate de Sar que se le escurriría entre medio de sus manos, colaborando para que el Watford, último en la tabla de la Premier, le termine ganando 2-0 a un United que perdió su chance de quedar quinto. Y de la derrota del Manchester, se vivió en Londres el cruce entre el Tottenham y Chelsea, un partido que abrirían los de Lampard con este golazo de William, que se sacaba como si nada la marca de encima y se la cruzaba al palo lejano de Gazzaniga, el brasilero que encima, al finalizar la primera parte, tras una mala salida del arquero argentino, que le erró a la pelota derribando a Alonso en el área, se dio el gusto de poner el 2-0 de penal. Y para el segundo tiempo, el Tottenham seguía sin encontrarse. Y encima, Son, de la impotencia, clavaba esta patada por la que se terminó yendo expulsado. Gran victoria para el Chelsea, casi tanto como la de la Lazio, que en Arabia Saudita le ganó la Supercopa de Italia a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Una copa que arrancaron ganando las Águilas tras una buena jugada sobre la banda que terminó en un centro que Luis Alberto la cerraba clavando el 1-0. Aún así, Cristiano no quería perder este nuevo trofeo y en los últimos instantes de la primera parte exigía con su remate al arquero, que dejó un rebote que Dybala lo aprovechaba para igualar el partido. Y para el segundo tiempo, la Juve intentaría un poco más, pero era la Lazio la que concretaba la chance para ponerse nuevamente arriba. Y ya con el marcador a favor, todos defendieron el resultado, que encima lo agrandaban en el último segundo con este golazo de tiro libre de Cataldi. Y con esto, segunda derrota en la temporada para la Juve. Ambas contra la Lazio, que en esta ocasión se quedaba con la Supercopa ante un Cristiano que pierde una final después de 12 finales seguidas, yéndose como ganador. Y será por esto que esta derrota no le gustó para nada. Y se lo notó, y mucho, a la hora de recibir la medalla de plata, que no se la habían ni terminado de poner y ya se la había sacado. Un gesto que fue muy criticado en las redes sociales, catalogado por algunos hasta de antideportivo. ¿Y a vos qué te pareció su gesto? Y para cerrar el fútbol del domingo, el Real Madrid empató 0-0 con el Athletic de Bilbao en el Bernabéu. Otro empate en el que el Madrid mereció ganar, pero no pudo por desaprovechar sus claras chances, dejando con este resultado al Barça como el único puntero de la liga de cara al 2020. Y de esta jornada del fútbol también se estuvo moviendo el mercado europeo, donde Carlo Ancelotti, que fue despedido del Napoli, firmó con el Everton, que busca su permanencia en primera. Y además de esto, hay varios rumores argentinos, porque el Napoli recién mencionado, en busca de reforzarse para Champions, piensa sumar al Huevo Acuña, un viejo anhelo de Boca, pagando más de 12 millones al Sporting de Lisboa. Pero además del Huevo, Leandro Paredes aparece en el radar de la Juventus de Mauricio Sarri, que ya lo dirigió cuando el ex Boca llegó al Empoli. De hecho, él fue el que hizo que de enganche Leandro se convierta en mediocampista. Por el momento, medios italianos ya hablan de un posible trueque directo
directo con el PSG, donde la Juventus ofrecería a Emre Can a cambio del 5 de Argentina. ¿Y a vos? ¿Te parece que le haría bien a Paredes este cambio? Y de posibles llegadas, Messi ya está en Argentina para pasar las fiestas con su familia en su querido Rosario de Santa Fe, mientras Marcelo Gallardo pasea en su caballo blanco por Bariloche, la ciudad al sur de Argentina. Y Riquelme, el vice de Boca, asistió anoche vestido de blanco al aniversario de bodas de Carlos Bianchi, el DT más ganador del Ceneice. Y nos centremos en Boca, que con su nueva dirigencia sigue con las renovaciones de pie a cabeza. Ahora Pergolini, el vicepresidente, ya piensa en terminar con la exclusividad de Boca con el PES, para volver así a estar en el FIFA con todas las licencias. Un pelotudo pesetero pensó, dijo, no, si estamos en el PES no podemos estar en FIFA. Oh. Dirigente, no es solo el fútbol que se ve los domingos, es todo un club. Giles. Dejando atrás a un PES que le pagaba al Ceneice $1.200.000 por el derecho de ser los únicos que lo tengan, ante un FIFA que solo va a pagarle $65.000 por usar su imagen. ¿Y para vos vale la pena la decisión de la dirigencia de Boca y alguien que le bajó el pulgar a las nuevas medidas de la dirigencia actual? Fue Cristian Traverso, el exjugador de Boca, que criticó duramente la gestión en estos días. Esta dirigencia no sabe qué va a hacer. Van a estar con Román, pero ¿haciendo qué? Hay muchas cosas que no son claras. Hay mucha improvisación. Llegaron al club y ahora van a ver qué va a hacer cada uno. Recién empiezan, pero yo no le veo futuro al proyecto. Ya tienen que dejar esa excusa de los que se fueron. Los que se fueron, ya está, ya se fueron. Ahora tienen que ver qué hacen con lo que hay. ¿Y vos le ves futuro a esta dirigencia de Boca? Y el que está buscando futuro con su nueva dirigencia es el San Lorenzo, encabezado por Marcelo Tinelli, que ni bien asumió, ya arrancó las reuniones con los directivos japoneses de una de las mejores empresas de construcción, pensando en el sueño del nuevo estadio en Boedo. Mientras que la dirigencia de Argentinos Juniors llegó a un acuerdo con Dabove para renovarle su contrato hasta el 2022 al técnico puntero de esta Superliga, que hace semanas sonaba en Racing para reemplazar a un Chacho Coudet que ya estuvo sentado en el banco del Inter de Porto Alegre para un partido benéfico entre los amigos de Paolo Guerrero y los amigos de D'Alessandro. Pero sigamos con Racing, que el reemplazo de Coudet parece que lo encontró en Sebastián Becasese, que cerca de ser anunciado oficialmente, la Gata Fernández aprovechó para saludarlo en su Instagram, agradeciéndole por firmar con el club del que es hincha. Y de técnicos, se estuvo hablando mucho del entrenador de la reserva de River, que tras la salida del histórico Villalba, que acompañó a Gallardo por 5 años, ahora el nombre que habría pedido el muñeco para preparar a los juveniles antes de que den el salto a la primera es el de Juan José Borrelli, que estaba en las inferiores. Un cambio importante para River, ya que Gallardo usa mucho a los jugadores del club y creen que Borrelli podría potenciar mucho a las jóvenes promesas desde lo mental hasta lo futbolístico. Mientras que Boca, después de sacar al flaco Schiavi, piensa ahora en reemplazarlo con Sebastián Battaglia, el jugador más ganador de Libertadores en el Ceneice, que comparte una gran relación con Riquelme, mientras que Navarro Montoya sería el coordinador de todas las inferiores. Un Riquelme que en medio de estas decisiones sigue con el armado del equipo, donde entre todos los rumores que comentamos en estos días, desde el diario Olé se conoció que hubo un supuesto llamado telefónico de Román hacia un defensor de Racing, el Oso Sigali, uno de los puntos más altos del ciclo Coudet. Una llamada que cuentan que no duró más de 15 minutos, en la que Riquelme le habría dejado bien en claro que es el indicado para reforzar la defensa de Boca. Y actualmente Racing no tiene ningún interés en dejar salir a Sigali, solo lo soltaría en caso que el Ceneice pague su cláusula de 10 millones de euros, una suma bastante elevada por un defensor de 32 años que no tiene un posible valor
valor de reventa futuro. Pero bueno, es uno de los caprichos de Riquelme que buscarán concretar en este mercado, en el que también se comenta que podrían pagarlo con alguno de sus jugadores que están a préstamo y o también con futbolistas actuales que no tenga en cuenta el nuevo DT, como el mencionado Sebastián Villa o Bebelo Reynoso. Y con este rumor, nosotros terminamos el video de hoy. Y lo que importa acá, como siempre, es vos. ¿Qué opinás? ¿Crees que Sigali sería un buen recambio en la defensa de Boca? ¿O pensás que ya están bien con Izquierdos y López? ¿Y qué te pareció la jornada de este fin de semana? ¿A quién le darías el premio como el mejor equipo de la fecha? ¿Y a quién el de mejor jugador? Decímelo en la caja de comentarios, nuestro lugar del debate, donde no puede faltar tu opinión. Y no te olvides de suscribirte a este canal, donde vivimos el fútbol y la vida día a día. Y si querés ver el fútbol argentino, te recomiendo contratar Now Express para disfrutar al máximo del deporte desde cualquier lugar donde estés. Mi nombre es Juaco y nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos y chao. Somebody likes.